Sí, bien, nos encontramos en un lugar que de nombre se llama Buenavista, enclavado en el Rincón de Chávez, municipio de San Miguel del Alto, donde el dueño de esta hacienda se llamaba Juan Lozano, hermano del gran tribuno del cuadrilátero de oradores de hace algún tiempecito. Personajes muy, muy célebres en San Miguel del Alto. En este lugar también habitó como mozo de esta hacienda el legendario guerrillero cristero Victoriano Ramírez el 14, muy famoso por su puntería, famoso por su talento de aglomerar gente para el alzamiento de la gesta cristera. De aquí salió rumbo a San Julián para tomar la plaza de San Julián, y de ahí salió por todo el estado de Jalisco con sus grandes hazañas, haciéndose notar por su fina puntería y por su nobleza como hombre ranchero, como todo un genotipo del hombre alteño. La hacienda ahora es de un nuevo dueño, la adquirió por compraventa, se llama Salvador Robledo, y nos presta para que vengamos aquí a manifestar lo que hay, que es muy tradicional este lugar. Por lo tanto, es tradicional por los célebres dueños de anterior y que de aquí salió como mozo el 14. El 14 nació aquí abajo a escasos 300 metros. Fue mozo de esta hacienda, cuidaba los caballos y de ahí le viene el mote de el 14. ¿Cuántos caballos cuidas? 14. ¿Cuántas vacas ordeñas? 14. ¿Cuántas huilotas matas? 14. En fin, así salió. Una ocasión fue a Santa María de la Paz, cerquita de aquí, y echó por ahí unas blanqueadas con un señor cura que estaba ahí en Santa María de la Paz y le ganó blanqueando un burro blanco. Entonces se vino y llegó a su casa con el burro y le dijo a la mamá: ¿de dónde te robaste ese burro? No, lo robé, me lo gané con mi trabajo. Pero si nunca trabajas, fue mi trabajo, mamá, te lo juro, con mi trabajo. Mañana vamos a devolverlo. Se fueron a Santa María del Valle a regresar al burro. Entonces el señor cura le dijo: no, ese burro se lo ganó él trabajando. ¿Pero cómo trabajó si nunca trabaja? Blanqueando. Se lo ganó. Entonces dice: y ya me voy porque tengo una deuda muy grande. ¿Qué debes? 14 pesos. ¿Pero de qué es 14 pesos? De una montura y una cabrilla que le compré para el burro. ¿Pero cómo que 14 pesos si no los vale ni el burro? Dice: sí, pero yo debo 14 pesos. Como no sabía leer ni escribir, era completamente analfabeta, entonces por eso era la palabra que siempre decía 14, porque no conocía más. Se le grabó y 14, 14. De ahí le viene el mote del 14.